¿Cómo estás? ¿Qué tal, tío? Encantado de estar aquí. Joder, muchísimas gracias. Un monográfico, vamos, no me imagino un mejor homenaje, así que muchas gracias. Encantado. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, Javi. Muy buenas, Javi. Muy buenas, Santi. Hola a la gente del chat. Ya que nada, que estoy aquí, que me he venido a Abu Dhabi a hacer un workshop con el rey emérito de tarjetas Black y de. ¿Sabes? Madre mía. Paraísos fiscales. Así que nada, hoy hablo aquí desde Abu Hola, Dhabi. hola. Me han Vale. puesto dátiles y demás. Y nada, un auténtico placer de tener a Santi con nosotros. La verdad es que es un lujazo, y bueno, haciendo un programa sobre música libre, sobre Creative Commons, sobre NL Labels, el hecho de tener a Santi aquí es un lujo. Hombre, siempre uno de los primeros que también tuvimos nosotros contacto, ¿no? Desde Miga cuando empezamos y estábamos todos ahí, todo en el flujo, en el flow del dabelismo, ¿no? Y también muy bien tenerte aquí. Pues nada, vamos a empezar, chicos. Pues bueno, que no lo conozcáis, Cris Sopa es un músico madrileño que ha sabido integrar perfectamente su estudio de música clásica en su alma electrónica. Y ha publicado música con sello. Hostia. Ah, me están llamando al teléfono, tío. La madre que los parió. Ha publicado música en sellos como N5MD, Sound in Silence o Hidden Soul, Spots, y ha hecho documentales, ¿no? Avalado por multitud de trabajos y colaboraciones, Crisopa tiene una obra consistente de altísima calidad y muy reconocible. Sigue tu figu. Venga. Bueno, pues Sigue, sigue. sigo yo. La Espera, que te verdad es voy a que quitar esto, nosotros. perdonadme, tío. Sí, la verdad es que nosotros conocemos a Santi desde sus primeros discos, creo yo. No sé si sacó antes del primer EP que sacó en plataforma, ahora no lo comentará. Pero bueno, desde ahí a los trabajos que ha hecho con Adsensor, Persona Isla, Escala, las colaboraciones con Cold Room, con nosotros, con Miga. Y algunas cosillas que hizo con Inrex, con Flow.es, que era el cine que había sobre música libre y NetLabels aquí en, digamos que era la filial que tenía Flow, que era un cine alemán. En fin, que ha hecho mogollón de cosas publicadas con Creative Commons y para nosotros es un músico de referencia. Luego, aparte, claro, todo eso que ha hecho le llevó a fichar por N5MD, que vamos, que es uno de mis sellos de cabecera, un pedazo de sello ahí que tiene Brutal. un catálogo brutal de artistas y de trabajo. Y bueno, yo creo que es un ejemplo claro, ¿sabes? Primero de lo que es servirse de algo como lo que fue la red que tenían o que teníamos tejida los NetLabels para primero enseñar su música, para crecer. Y sobre todo para que cada vez más público llegara a oír su obra, ¿no? Así que
si quiere, podemos escuchar el primero de los temas y ahora ya nos metemos en faena con Santi, que nos vaya contando. Vale, pues si quieres vamos a comentar, bueno, vamos a comentar primero el primer tema que vamos a poner, ¿vale? Y correcto. Que es el plataforma, el 13, la referencia 13 del el plataforma LTW, se llama Bisagra EP de 2005. El track que vamos a escuchar se llama Óvulos, ¿vale? Voy a poner la portadita ahí que lo tenéis. Y la verdad es que este tema es una maravilla, tío. ¿Qué nos cuenta? Lo que sí comentar, por un lado, abrimos una convocatoria hace 15 días en busca de artistas para que nos ayudaran en el programa a hacer videoclips sobre la obra de Santi. Y bueno, tenemos varias colaboraciones y los vídeos que pongamos de esos artistas los vamos a también a nombrar a ellos, digamos, porque nos han hecho el favor de colaborar con nosotros, vamos a poner su obra y vamos a nombrarlo, pasaremos enlaces. El lugar, o sea, en este lugar, en este caso, el vídeo es de Animatek y el primer tema que vamos a poner, pues eso, es la primera referencia que sacó Santi con plataforma, es el primero de los temas. Y como comentábamos fuera de micro, yo la primera vez que escuché este disco, que el primer tema que yo escuché de Crisopa, el primer tema de la primera referencia, yo dije, aquí hay molla. Así que nada, vamos a escucharlo. Venga, así ahora vamos con Santi. Venga, vamos a ponerlo. Ok. Vale, ok, seguimos, continuamos, que ya estamos aquí con la charleta fuera de stream. Que estamos diciendo que putísima madre este tema, a mí me encanta. Vamos, la armonía que tiene y el rollo, una pasada. Y que es de tus primeras cosas que dice que habías publicado antes, ¿no? Sí, sí. O sea, prácticamente lo primero que publiqué fue eso. Porque, vamos, mi historia un poco
con plataforma LTV fue que yo, pues eso, me vine a Madrid al 2003 y tal. Y bueno, yo tenía así, bueno, llevaba haciendo música muchos años, ¿no? Pero prácticamente lo que me había empezado un poco a cuajar era esto de Crisopa y tal. Y claro, empecé a mirar un poquito esto, empecé a enterarme que había net labels, no sabía ni lo que era. Y descubrí que, bueno, envié a algunos, y no sé exactamente la historia si se lo envié a REC, a plataforma LTV, o quizás, no sé si se lo mandé también a... ¿Os acordáis, por supuesto, del músico Strand también, que, de Madrid, que estaba de Strand, sí? Uh-huh. Pues se lo mandé a él y a Reki y tal, y bueno, y le encajó a Reki para a Recoverflow, para su sello, y nada, me dijo, oye, que puta madre que te publicamos, y yo, vamos, encantado. Y nada, y ahí salió esa referencia, que la verdad es que... Pues le tengo bastante cariño, sí. Son como, al final las canciones son como tus hijos, te han salido claro. Ahí y los quieres como son, ¿sabes? Sí, sí. Sí que sí. Y bueno, Santi, cuéntanos un poco, tú, pues eso, cómo viviste el tema del fenómeno en el label, el auge de la licencia Creative Commons, ¿cómo lo viviste? Porque claro, a nosotros nos pilló en pleno boom. Cuéntanos un poco tu caso. Sí. Bueno, pues para mí fue, vamos, una vorágine brutal, porque por medio de eso empecé a conocer otros sellos, ¿no? Os conocí a vosotros en Mira, a Sensor, a Scala, etcétera, y vi que se hacía una burbuja increíble de gente haciendo cosas pues brutales, y sobre todo con el espíritu ese, ¿no? Que parece que lo ennoblecía, ¿no? De las Creative Commons, de la música libre y demás, ¿no? Porque, bueno, en aquel momento, pues yo creo que era muy interesante seguir por ese camino, ¿no? Entonces, bueno, este tema de las licencias libres, pues también era un tema muy bonito desde un punto de vista, yo que sé, ideológico también, ¿no? De un poco de quitarle toxicidad a la relación entre el músico y el que escucha, ¿no? Porque debido a estas organizaciones que había de persecución a la gente por compartir y tal, ¿no? Estas uh-huh. sociedades y tal que usaban el derecho de autor de una manera malsana y tóxica, ¿no? Entonces, que hubiera una manera de decir, oye, unos músicos que dijeran, oye, nosotros no pensamos así, y es más, creemos que es bastante más útil para nuestra música, la música que nos interesa funcionar de esta manera, caballo de esto, ¿no? Entonces, fue muy bonito, ¿no? En general, muy bonito y muy motivador. Claro, sí. Se creó una conciencia ahí bastante de grupo. Yo, toda la gente que conoció en el label, las relaciones han sido maravillosas, constructivas, he hecho amigos ya para siempre. Tengo relaciones íntimas con varios de gente que conocí en esa época, Ángel Galán, Tenga Catalogue, el mismo Record Flow, etcétera. Y bueno, la verdad es que para mí fue una época muy bonita, sí. Entonces, se puede decir básicamente, aunque claro, la música en aquel momento era de libre distribución, digamos que uh-huh. tenía un beneficio implícito el hecho de publicar tu música gratis, ¿verdad? Digamos que había un beneficio en lo personal, luego también, digamos, en, si se puede llamar lo profesional, porque conocías más net label, te salían bolos, creabas redes, había cada vez más gente interesada en tu música, más oyentes, o sea que de algo que... Sí. Que de partida puede parecer que tú dices, bueno, estoy regalando mi música, había un beneficio implícito, ¿no? Sí, y luego también para mí era el rollo de... Bueno, yo pensaba que en este tipo de música que hacíamos, en que realmente quien quería contribuir a esa música, pues lo hacía de manera voluntaria, no porque le estuviera restringiendo la copia del material, ¿no? Y quisiera hacerse con él. En realidad, yo creo que casi toda la gente que ha pagado, que le ha apetecido contribuir a mi música, siempre lo ha hecho, y a la música de la gente que conocía en este mundillo, siempre lo ha hecho un poco desde la perspectiva de, oye, creo que quiero contribuir y tal. Entonces, ese tipo de licencias para mí crean una relación, pues, como al final, cuando estás vendiendo, entre comillas, tu música, tiene que haber una relación emocional en esa venta, entre comillas, ¿no? Entre el oyente y el músico hay una relación emocional. No es lo mismo que vender, yo qué sé,
que vender tornillos, ¿no? Tiene que haber un vínculo, ¿no? Entonces, para mí las Creative Commons también tenían ese punto de crear un vínculo. Oye, yo quiero que lo compartáis, que lo oigáis y ya está, y a ver qué pasa, y si os parece bien ayudarme, pues me ayudáis. Y no sé, me gustaba mucho también ese tipo de dinámica que se creaba con el oyente, ¿no? Sí, también una relación de confianza, ¿no? También, ¿no? Como mucho más... Sí. Era, efectivamente, sí, dabas los temas, los sellos, pero ibas como totalmente confiado, ¿sabes? No pensaba en que te iban a hacer la pirula, vamos, yo en ningún momento tuve esa sensación, ¿no? Era como, era mucho más lo que decís, ¿no? Mucho más una piña gorda ahí de comunidad que se hizo, y había una confianza muy guay, y había ahí unos vínculos y unas sinergias que eran brutales, tío. Un momento súper chulo en la escena de electrónica de... española, en realidad, vamos. No, española y en todo el mundo. Sí. O sea que nosotros pues lo vivimos aquí, cada uno en nuestro puntito de España y tal, que guap, pero al final estábamos todos juntos en una movida, íbamos todos caminando en la misma dirección. Eso mola un montón, tío. Sí, y luego eso le salpicó a lo artístico, porque sí, ha habido una cantidad de artistazos que han salido ahí haciendo unas cosas brutales, ¿no? Y yo creo que es porque se contagió todo ese espíritu, se creó esa escena, y al final la ebullición artística que hubo fue brutal, y que todavía tiene su inercia, por supuesto. Sí, sí. Sí, sobre todo. Perfecto. Que no solamente, bueno, lo que flipamos aquí en el programa, ¿no? Que vamos a ir revisando los enlaves antiguos, que es todo el rato como lo llamamos arqueología, ¿no? Pero que en realidad es como son déjà vu todo el rato, ¿no? Desde que empezamos Salva y yo a plantear la idea del programa hasta que hemos desarrollado todo, ¿no? Pues lo de estar navegando en páginas antiguas que muchas veces ni existen y cosas como y recordando, ¿no? Recordando, han pasado muchos años, entonces vas recordando sellos, hostia, y te acuerdas de este, y te acuerdas del otro, y te acuerdas de este, y había infinidad, y era como una pasada, y te das cuenta que hay muchos que todavía han seguido, e incluso ahora mismo hay enlaves que se han empezado el año pasado, sigue habiendo, no tanto, ¿sabes? Pero sí que hay, sí que hay movimiento que sigue, continúa. Sí, la filosofía mola, la verdad. Bueno, ¿os parece que escuchemos otro temita? ¿Vamos a ver tema o no? Venga, vamos al tema. Venga. Vamos a escuchar el de Las Membranes, del álbum que salió en 2010 en Scala. Vamos a escuchar Las Membranes, Las Membranes, que es otro de mis temas favoritos de Crisopa. Cuéntanos un poquillo, Santi, antes de poner el tema, cómo surgió la posibilidad de hacer este trabajo con la gente de Scala. Porque Scala, ¿con quién contactó contigo? Bueno, yo prácticamente a toda la gente de aquí de los enlaves de Madrid los conocí prácticamente el mismo día, actuando todos de sopetón. O sea, en aquel momento no me dio tiempo a procesar la gente, ni quién a quién, ni qué hacían, ¿no? Porque imagínate, además era prácticamente el primer bolo que di fue gracias a Axel Galán, de Ascensor, y allí conocí también a gente de Scala, a José Noy y tal. A Noy. Entonces, pues sí, a Noy. Entonces, pues bueno, también se trabó una amistad y tal. Y ahí saqué esa referencia. Porque vamos, yo estaba interesado en sacar con ellos también. Uh-huh. Y vamos, me gustó, la verdad, me gustó. Perfecto. Pues si os parece bien, lo ponemos, ¿vale? Ponemos el tema, el vídeo, vale. El vídeo también me parece que es mío, ¿no? Sí, sí, tengo un lío ya de los vídeos. Venga, vamos a verlo, ahora os lo digo. Venga, vamos allá. Thank you.
Uy, ya. Estamos por aquí. Se me oye ahora que no vea. Tengo el micrófono y rebelde. Que no quieren trabajar. Oye, muy guay este tema, ¿eh? Como, bueno, increíble. Estábamos hablando de tus andanzas en carga y descarga. ¿Qué recuerdos tienes del podcast? Bueno, no, recuerdos borrosos, como todos los buenos recuerdos, como una buena noche y tal. No sabes qué es verdad, no sabes qué es cierto. Pero bueno, al final lo que es verdad es lo que se colgó, que está ahí, el contenido está subido y eso ya no se puede decir que no sea verdad, ¿no? Que no existe. No, bueno, buenísimo recuerdo, la verdad. Aquellos programas eran, bueno, nació de la idea, pues esa, ¿no? Era un podcast que teníamos en el que sobre todo, pues, bueno, sobre todo no, únicamente poníamos música libre, que además dábamos el link para que la gente se lo descargara y demás. Y bueno, el programa también tenía esa vis un tanto lisérgica, humorística y tal, y en la que nosotros nos lo pasamos muy bien. Lo hacíamos con Juan Prieto, con Ángel Galán, y bueno, ahí están. Fueron unos años interesantes y sobre todo también de mucho descubrimiento de música nueva, de en el labels y tal, porque era, vamos, la verdad es que realmente es sorprendente lo que llegaba a aparecer por ahí. Sí. Tenía mucho arte, tenía mucha mucha gracia el programa, tío. Sí, sí, hombre, eso era crema. Aquí nos preguntan los volubles en el chat, ¿creéis que la falta de remuneración es la que ha hecho que el fenómeno en el level ya no siga tan de en boga, o sobre todo la llegada de plataformas que hicieron un poco política de tierra quemada saturando el canal de escucha? Es decir, ¿creéis que la falta de remuneración? Buena pregunta. La verdad es que no sé qué responder, la verdad. No sé lo que pasó, que porque cuál fue el momento en el que los Netlabels dejaron de estar tan arriba y llegó ese. No sé cuál fue el punto de inflexión, ¿no? También a lo mejor porque nosotros también nos cansemos un poco, ¿no? De la historia, ¿no? Y... Hombre, yo leyéndolo, sinceramente, creo que era un poco mitad y mitad. No creo que sea tanto la falta de remuneración, sino que un proyecto como un Netlabel consume energía, ¿no? Y ser constante es difícil. Y luego también la llegada de plataformas tipo Bandcamp, pues le puso fácil, entre comillas, a algunos músicos el hecho de que pudieran tener su música en Internet. Pero yo creo que es una cosa que comentamos con Ángel, que el hecho de que haya plataformas como Bandcamp lo que ha hecho ha sido individualizar a la gente. Cada uno tiene su Bandcamp. Sí. Y al final, pues eso, tú tienes tu Bandcamp con lo que puedes llegar, digamos, a un número de gente limitado. Lo que sí tenían los Netlabel es que tenían su público, ¿no? Y era más fácil llegar a un mayor número de personas, aunque, no, digamos que la música, como hemos dicho antes, no tuviera una remuneración directa, ¿no? Sí. Luego también supongo que estas plataformas como que unifican un poco y vuelven como, normalmente, pues, vamos a decir, pero esto es una palabra que no me gusta, pero facilita mucho más al oyente tener todo en un mismo punto de referencia, ¿no? Tú estás en Bandcamp y ya escuchas a todos los que quieras escuchar, o estás en SoundCloud y escuchas a todos los que tengas que escuchar, sobre todo también un poco por ese viraje que ha dado la música hacia el streaming y no descargar, ¿no? En aquel momento los Netlabels lo que hacías es que te lo descargabas a tu dispositivo y ahí lo escuchabas, ¿no? Entonces ahora con el auge de streamers y demás, pues por comodidad de interfaz y tal, pues estas plataformas un poco se han llevado la voz cantante. Y efectivamente la pena es un poco esa, ¿no? Que atomizan un poco a los artistas, que yo creo que se han perdido algunos un poco esa movida colectiva y tal que tenía el mundo en el labelero. Pero bueno, no sé, la historia avanza y va hacia donde va y ya está. Y hay que adaptarse, claro, totalmente. Hay que adaptarse, sí. Aunque también, yo pienso, por ejemplo, en Bandcamp, que, pues no sé, yo tengo ahí mi colección, pero que estoy, yo muchas veces le doy vuelta a decir, seguro que hay música que me encantaría escuchar, pero no sé cómo llegar a ella, ¿sabes? Porque Bandcamp ya se ha convertido en una cosa gigante también. O sea, que en realidad, por eso te digo, yo cuando los sellos que me gustan sacan música, las escucho, porque sigo esos sellos. Pero sin embargo, en Bandcamp muchas veces dice, me gustaría encontrar algo más, pero no sé cómo llegar a él. Sí, puedo poner 4 tags, pero al final escucha, y muchas veces es como, ¿sabes? Cuando estás hojeando una revista y no te gusta, ¿sabes? O sea, que en realidad también el hecho de que se haya hecho tan grande muchas veces dificulta a las personas
que buscamos en Bandcamp, el encontrar lo que nos apetece escuchar, ¿no? Quizás. Sí. Hay mucha, sí. Hay mucha, okay, música ahora mismo, de verdad, sí, la verdad. Sí, perdona, Santi, perdona. No, sí, sí que decía eso, que totalmente de acuerdo, ¿no? Los sellos son un poco como... Bandcamp es una especie de disco duro con toda la música ahí puesta, ¿no? Y los sellos son como esas carpetitas que tienes ordenadas con tu género, tu, lo que te gusta y tal. Y vas ahí y siempre alguien hace ¡pum! Y te deposita una... Tengo a mis perras enfadadas aquí entre sí, perdona. Yo tengo dos perras que adoptó hace poco y se están adaptando la una a la otra y a veces tengo que mediar. Tengo que mediar. Tienes que mediar, así que hay conflictillo, ¿no? Bueno, no pasa nada. Se acabarán aguantando. Claro que sí. Y nada, pues eso, que los sellos son como esa carpetita donde un duendecillo te deja de vez en cuando una referencia y tal, que sabe que te va a gustar y tal. Y bueno, sí. Sí, lo guay de eso que también como que teníamos, no solamente teníamos los NetLab en aquel momento, sino que luego estaban las plataformas aquellas como Skirrel, este tipo de portales donde iban poniendo cada día las plataformas, las referencias que se subían, y era como un punto en el que tú mirabas y veías novedades. No tenía ahí como el listado totalmente de todo, claro. No me acuerdo, Skirrel, había un montón de páginas web que Jamendo y este tipo de plataformas, sí, que se dedicaban a ser de base de datos de todos los NetLab, es decir, los mismos NetLab eran los que subíamos nosotros allí a esas plataformas para que saliera en los listados. Y sí que era, sí que es verdad que era muy cómodo, lo que decís, que no había, había mucha historia, pero había como dos o tres puntos en el que podía ir a mirar todos los días. Y eso molaba un montón. Sí. Sí. Mm. También teníamos el blog de Jaume Monsant de Oír para Creer, que también ponía un montón de música. Y luego pues estaban también los feed RSS de todas las páginas web de los... Bueno, es que había montado una buena red al final, ¿no? Y teníamos como... Cuando salía una referencia nueva de algún label, te enterabas al momento. No es como, no tenías que buscar, sino que proactivamente la música te llegaba a ti, ¿no? Es como la sensación que yo tengo de esa época. Sí. Vamos, me da bueno, la sensación. ¿Os parece que escuchemos otro temita? Bueno, a mí también, sobre todo por el tema de eso, los RSS, cn.org, Flow, Oír para Creer, digamos que era donde yo bebía, Jamendo, archive.org. Pues yo muchas veces me metí en Archive y veía las cosas que iban saliendo. O sea, bueno, Archive tenía... con su categoría, sí, de NetLabel, ahí ya está, estamos bien. Sí. Pues nada, vamos a escuchar, Javi, si quiere otro temita. Vamos ahí avanzando un poco en el play que tenemos de Santi. Venga, ponemos el tercero, de Medicamentosa, un Santa Claus a las 6, de Accessor 009. Ahí va, si queréis lo ponemos del tirón, o nos quieras contar algo... Santi, del tema. Bueno, sobre todo, decir que esta referencia es la que hice con Ascensor y tal. Y la verdad es que, bueno, le tengo bastante cariño. El tema este, un Santa Claus a las 6, viene a colación de... Bueno, a mí me ha gustado bastante la mitología ovni, que no es que crea mucho en ella, pero como mitología ensoñadora me transmite muchas cosas, ¿no? Entonces, un Santa Claus en la jerga de los ovnis, de la NASA y demás, un Santa Claus es un objeto volador no identificado, ¿no? Ah, amigo, no. Entonces, hay una retransmisión mítica de la NASA en la que, al parecer, hay un objeto por ahí, no sé exactamente qué era, en el que el piloto le dice a Houston que hay un Santa Claus a las 6, ¿no? Hostia, entonces, bueno, claro. Esa frase se me quedó ahí. Digo, hostia, esto lo tengo que que pillar como título. Y nada, la canción, pues eso. Tienes ahí aire como espacial y tal. Bueno, ya cada uno que interprete lo que quiera. Venga, vamos a escucharla. Y ya con la explicación mola más. Va ahí el concepto. Ya cuando tiene el concepto de... Porque me preguntaba, ¿qué será, tío, lo de Santa Claus? Me imaginaba, pues, niño alrededor de una chimenea a las 6 de la tarde esperando ahí, pero no tiene nada que ver. Yo estoy muy, muy mal. Vamos allá, vamos a ponerla. Vaya.
Bueno, continuamos aquí con Santi. Muy, muy guay este tema, ¿eh? Muy chulo como todo, la verdad. Gracias. Que sí. Nada, pues Santi, pues te queríamos preguntar, porque claro, digamos que al principio pues, la mayoría de tu obra la encontrábamos en diferentes Netlabels y diste el paso, ¿no?, a un sello como N5MD. Cuéntanos un poco cómo fue la transición y en fin, ¿cómo fue el publicar en un sello tan, tan potente, ¿no? Un par de LPs como los que publicaste. Hombre, ellos me contactó Mike Cadu de N5MD por vía de SoundCloud, que me decía que hacía un tiempo que estaba siguiendo mi música y tal. Y resulta que se había papeado bastante la última referencia, esta de Last Membrane, y decía que ya, vamos, que lo último ya le encajaba mucho esa línea para lo que hacían ellos. Claro, yo flipé, porque claro, para mí N5MD era la real polla, ¿no? Seguía todas sus referencias desde hace mucho tiempo. Era prácticamente el sello con el que me sentía más identificado a nivel de sensibilidad y estética y tal. Y vamos, para mí fue increíble que me escribieran, ¿no? Entonces, nada, pues hablamos y ahí preparé el primer disco, que me llevó un trabajito, porque claro, normalmente las referencias pues siempre eran como más cortitas, ¿no? 4, 5, tal. Entonces el salto ahí para que aquello fuera en físico, pues tenían que ser más temas, ¿no? Tenías que alargar. Entonces, un poquito también, ¿no? El ampliar. Claro, sí. Y para mí fue sobre todo un poco complicado lo de tantos temas, darle como un empaque, ¿no? Porque las referencias parece que por ejemplo, la de plataforma LTV, que son pues esos 4 temitas, ¿no? Entonces que sí que han llevado muchísimo trabajo, pero has estado como una narrativa, un tiempo atrapado con ellos y tal, y ves que luego dices, joder, esto tiene un hilo todo, ¿no? La referencia, ¿no? Y aquello con tener que hacerse 10 temas o 11, digo, hostia, joder, esto no está pagado. Aparte que... Joder, claro. De repente, pues, dedicas el tiempo que puedes a la música, que era bastante en aquella época, pero claro, a veces no puedes, tal, tienes un poco el hilo, a lo mejor te pasan otras cosas a nivel emocional. Entonces, los temas, yo veía un poco que, digo, joder, es que ahora parece que ya soy otro, no sé, no veía que tenía un poquito de problema con eso, ¿no? Pero al final, haciendo cambios, un poco viéndolo en perspectiva, yo creo que quedó la referencia así
bastante redondita, ¿sabes? Bueno, el disco ya físico quedó bastante redondito y la verdad es que guay. Saqué luego otro con ellos, que es la Lucid Drink Kit. Lucid Drink Kit, correcto. Sí. Y nada, contento también de la difusión, porque claro, este sello pues tenía mucha prensa a nivel internacional y tal. Entonces entraron más oyentes y vi que ahí un poco mi SoundCloud, que era un poco lo que medía las escuchas y demás, de Iggy, vi que efectivamente pues se estaba haciendo a más público y tal. Y yo pues encantado con eso, ¿no? Que lo pudiera escuchar más gente, pues mucho mejor, le daba más sentido a todo, ¿no? Correcto. También tendría un poco la presión, ¿no? Porque no es lo mismo estar publicando en el label, que éramos todos amigos, que éramos colegas y casi familia, que tenés que hacer un trabajo ya profesional para un sello profesional. También la presión tendría que ser fuerte. Sí, pues yo te quería preguntar, Santi, ¿encontraste alguna diferencia entre cómo funcionaban algunos Nel Label a cómo funcionaba N5MD? Por ejemplo, pues yo conocía gente que tenía su Nel Label y que eran bastante profesionales, ¿sabes? Bueno, aquí estamos metiendo, digamos, otros temas dentro del saco, ¿no? Como que sería, pues ya tu música está bajo un copyright, estamos hablando de, pues no sé, de una remuneración, pero lo que sería el trato con el artista, el vamos a hacer esto, el camino que se sigue hasta que se publica la obra, ¿hay mucha diferencia con alguno de los Nel Label con los que has trabajado? Pues yo te diría que en realidad no, que en realidad no. La única diferencia es que de normal los temas me los he masterizado yo, pero bueno, un poco porque he querido, pero sé que hay muchos Nel Labels que masterizan ellos y tal. Uh-huh. Y aquí es verdad que, bueno, lo masterizaba alguien que pagaba el sello y tal. Y bueno, le dieron ese algo que yo no sé darle porque no... Hombre, claro, ingeniero de masterizar es una... Claro, es un arte, entonces yo sé sí, que... Una profesión. Se va de las manos, ¿no? Tengo... Claro, claro. Entonces, solamente quizá por eso, pero por lo demás, prácticamente yo veía exactamente lo mismo. Los Nelaves con los que he trabajado y muchos que he conocido, pues tenían un criterio, una manera de hacer las cosas muy cuidada, etcétera, que yo en N5MD vi prácticamente que era exactamente lo mismo. La única diferencia, pues eso, que tenía más público y bueno, que sacaban cosas en físico, o sea que poca diferencia, la verdad. Sí, normalmente los Nel Label era también, aunque era música que podías descargar gratuitamente, no dejaba de ser una cosa bastante profesional y muy cuidada y muy mimada, ¿verdad? Sí, la gente ponía mucho empeño, vamos, era como... Éramos cuatro chavalitos, pero poníamos todas las ganas y todo el mismo, vamos, lo que se veía, vamos, yo me acuerdo. Y luego, luego también un poco por bajar los pies en la tierra sobre lo que son algunos sellos de este estilo, estos sellos tampoco... tiene unas ganancias que den para posiblemente que viva ni siquiera el propio del sello, te soy sincero, en esto. Por ejemplo, en E5MD sobre todo había montado su negocio en base a que ellos distribuían vinilos. Entonces, un poco aprovechando vinilos y CDs, un poco aprovechando ya esa estructura que tenían de distribución, pues se les ocurrió a Mac y a su compañero montar un sello de algo muy particular y tal, como era N5MD, y era una especie de vía paralela que tenían un poco a eso. Entonces, realmente, luego dentro de esto, sellos así que trabajen con copyright estándar y luego en físico, digamos, el sello así más tradicional, tampoco tenían unos ingresos que tengan que hacer que sea muy distinto a lo que eran los Nel Labels. O sea, no sí, existe esa distorsión de... Que se nota que es un trabajo que lo hacen por amor a la música que están publicando, básicamente. Sí, pero que eso tampoco es, era un beneficio para volverse loco. Eso es, efectivamente. Entonces, pues por esas, el producto se nota que tiene eso, ¿no? Que tiene esa independencia, ese mimo, esa identidad correcto. Especial, ¿no? Eso es. Perfecto. Muy bien, pues ¿qué os parece, chicos, si escuchamos otro track? Estupendo.
Vamos allá. Además tenemos ahora el próximo track que tenemos va con vídeo de nuestros queridísimos Volubles, los Volubles. Los Volubles está en la casa, correcto. Oh yeah, los Volubles. Los Volubles, Santi, son unos colaboradores, unos amigos de Sevilla que cada programa se apuntan a hacernos un videoclip. Y este, en muy concreto, bien. Para UFOs Go Home, lo han hecho ellos. Estupendo. No, magníficos creadores. Vamos a poner la portadita, ¿vale? Para que veáis la portada. Que era, este sí que es una referencia un poquito más nuestra, que es el Miga 20, el segundo recopilatorio que sacamos de Miga, que fue ya el tangencial. Y este sí tenemos muy, muy buen recuerdo, ¿eh? Vamos a poner. Sí, bueno, la verdad es que tenemos buen recuerdo. También tenemos la espinita clavada de que Crisopa no pudo sacar con nosotros ninguna referencia tipo un EP de esos que te marcaba, un mini álbum. Pero verdad, bueno, joder. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Estaba. En los recopilatorios estaba y con eso nos vale, Santi. Así yo encantado, nada. Joder, yo encantado. Así que nada, si quiere vamos a escuchar ese UFOs Go Home del Miga 20 tangencial. Venga, vamos allá. Que de todo se ha dicho, la gente de Miga, antes de ponerlo, nos regaña mucho porque ponemos en el programa poco Miga. Y ahí lo dejo. Dentro vídeo. No. Thank you.
¿Qué dices, Salva? ¿Qué iba a decir? Tremendo. Ya fue el vídeo, tiene los volúmenes, ¿no? Tremendo tema. Y el vídeo, yo lo que iba a decir, que el vídeo cuando lo he visto, porque claro, los volúmenes siempre, los temas llevan algo que te, que la cabeza te hace así, no sé por qué, ¿no? Y en este vídeo lo que veía era que por un lado estaban metiendo imágenes del espacio y por otro lado estaban metiendo imágenes de la basura, de lo que somos los humanos muchas veces, de lo que generamos, claro. destruimos, consumimos. Entonces me vino a la cabeza cuando lo estaba viendo una frase napolitana, porque yo estuve viviendo un tiempo en Nápoles, que es Nugalo angopan munnetza, ¿vale? Que eso es el gallo en lo harto de la basura. Entonces me hizo pensar, digo, claro, los humanos somos el gallo en lo harto de la basura. Por un lado, estamos haciendo naves espaciales, pero por otro lado, tenemos vertedero que nos estamos comiendo a la mierda aquí con papas, ¿sabes? Entonces, los volúmenes tienen esa capacidad siempre de con los vídeos meterle ahí y darte la vuelta de tuerca para que al final acabes dándole la vuelta, o sea, vueltas al coco. Tienen esa habilidad, ¿sabes? Totalmente, eso, tío. Siempre te hacen reflexionar con la imagen. Sí, sí. Bueno, además había una persona haciendo gestos y seguro que dice algo ahí. ¿Qué decían, chicos? En el lenguaje de estos romulos. Vamos a ver si los volúmenes nos dicen exactamente lo que decían. ¿Qué decían? Barusa. Basura. Barusa, como me gusta a mí ese. Basura y UFO. Y UFO. Basura y UFO, qué guapo. Claro. Está guay porque en Archive están todos están todas las palabras en lenguaje de signos. Entonces te puedes bajar, puedes ver todas las palabras y buscas la palabra y ya directamente te sale ahí la persona haciéndote. Sí. Nosotros nos quedamos también con el de inundación, que era así, ¿no? Pues, que salió en el video. Inundación era así, salía así. Era muy guay. Muy guay. Bueno, y de este tema. También comentar anécdotas y tal. Sí, claro. Este tema se titula UFOs Go Home, que es una especie de proclama, ¿no? De reivindicación de ovnis iros a casa y tal. Y en mis fantasías estas de extraterrestres y demás, un día me veréis aparecer con un gorro de plata aquí. Pues iba a la línea de joder, macho, están aquí los extraterrestres, tío, nos están viendo en la mierda, como decía Salva, en montañas de basura, con un montón de problemas, que se nos están haciendo bola, enfermedades, injusticias y demás, y no nos echan un cable. Yo es que es una civilización superior, no podrían darnos unas clavecillas con algo, decir, mira, chavales, por aquí esto, hacer lo otro. Pues si vais a estar aquí apareciendo tal y no nos vais a decir nada, iros a tomar por saco, ¿sabes? Un fútbol go home. Era un poco eso, tío. Tanta lucecita apareciendo ahí. Y digo, tío, decidnos algo, que sabéis cosas que nosotros no. Y no quieren, tío, no quieren. Qué arte, ya me imagino la manifestación de la prensa. UFOs go home. UFOs go home. Iros ya al carajo, tío. Iros ya al carajo. Eso es. Pesado. Qué arte. Yo muchas veces salgo al patio y veo ahí el cielo con todas las estrellas por la noche y digo, ¿cuándo vaya a venir, tío? ¿Cuándo vaya a venir, hijo de puta? Pero lo pienso, de verdad. ¿Y cuándo vienen, tío? De verdad, no vienen. Coño, y te sales con unos tintes ahí, tin, tan, 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 que es lo que todos queremos, tío. Todos los que hemos tocado sintes, tocar la melodía de encuentro en la tercera fase ahí. Totalmente. Meterte unos riffs ahí, joder, maestro, qué menos, ¿no? No creo que lo veamos. Como mucho veremos alguna ameba en Marte, alguna bacteria, pero no sé si vamos ya a ver. Ahora que tenemos allí el infiltrado en Marte que acaba de aterrizar estos días. Van a ver una ameba, pero luego se van a dar cuenta de que es una contaminación de algún erudito que tocó sin guante la máquina, y van a decir, hostia, una ameba, y luego dirán, ¿qué va, qué va? Era, eso es contaminación. La ameba es de la Tierra. Van a encontrar el coronavirus, ¿no? Van a encontrar el COVID allí en Marte. El COVID, sí. Y dirán, no fue en China, fue en Marte donde se originó, sí. Va a llegar y se van a encontrar allí a todos los extraterrestres con mascarilla, ¿eh? Bueno, después de,
después de esta perorata que hemos soltado, ¿qué os parece de todo menos constructiva? ¿Qué os parece si escuchamos otro temita? Another Flying Cathedral. De Audiovisual Theorem. Vamos a por él, ¿vale? Vamos a poner... Correcto, nada, comentar que este tema... es de un recopilatorio que sacó Audiovisual Theorem, que era un label, creo que asturiano, y que juntaban la parte visual siempre con la parte de audio. Eran obras casi todas audiovisuales. Hicieron un recopilatorio y bueno, en ese recopilatorio estaba Santi, estaba Javi, estaba yo, había bastantes músicos, estaba Recover Flow, Ángel Galán, Juan, Music, en fin, había bastante gente. Y luego de la parte de vídeo, pues estaba, vamos a ver el vídeo que hizo Juan Rayo, pero también estaban Ploretari, en fin, había creo que estaba también Noqueo, en fin, había bastante gente. Así que si queréis vamos a ver este vídeo de Juan Rayo con el tema Another Flying Cathedral de Crisopa. Vale, vamos a poner, lo ponemos 1, 2, 3, dentro.
Oye, pues Santi, un temazo muy chulo, ¿eh? Pedazo de temarral, la verdad. Brutal, tío, brutal. Como nos comenta aquí en el chat, cómo tratan las melodías y es que es brutal. Ya te lo hemos dicho antes en offline que Sí, sobre la todo. armonía, el control de armonía que tienes, perdona, y acabo, es impresionante, tío. Muy guay. Se Sí, nota yo sobre todo tu que eso. formación en piano, tío. Y que aparte yo noto que por eso, como con el tiempo, si la música ya es emotiva, con el tiempo las canciones ganaban en emotividad, ganaban en energía. Luego eso, el cómo lo producía, ¿sabes? Cómo trataba lo que sería la parte armónica con esos efectos, la hacías cálida, densa, ¿sabes? Y luego siempre, pues eso, acompañándolo de buenos ritmos, aunque tú digas que no, ¿sabes lo que te digo? La música era muy equilibrada. O sea, la música es muy equilibrada y la verdad es que a mí este tema, por ejemplo, es el que más me gustaba del recopilatorio, la verdad. Y bueno, luego el vídeo de Juan, estupendo, ¿sabes? Un rollo abstracto que le iba Espectacular. Súper bien a la música. La verdad es que esa referencia fue una satisfacción porque hubo muchos temas ahí de mucha gente de ese momento y con los vídeos y la idea de unir el vídeo y audio. Que además era la gente del LEF, ¿no? ¿Verdad? Los de Audiovisual Correcto. Theorem y tal, que el LEF precisamente es el festivalón que une artes visuales con musicales y tal, pues iba totalmente en esa línea, ¿no? Entonces, pues la verdad es que estuvo muy bien aquello. Sí, la verdad es que estaba viendo aquí, pues eso, quién participó y estaba viendo, por ejemplo, en la parte de vídeo, que estaban Proletari, Juan Rayo, Fiumoto, Fac Vision, De La Crew, Noqueo, Interrup, Otu, de VJ Spain, y luego en la parte de audio pues estaba Ángel Galán, C. González, Macroeconomic, Komatsu, Recover Flow, y luego pues eso, nosotros, en fin, que la verdad es que fue un buen trabajo y una pena porque lo comentábamos ahí fuera de micro que ninguno la tenemos y no se puede dar con ella. La verdad es que no, yo no sé si los volubles, porque Pedro también creo que hizo alguna reseña en la página de Cemo, y no sé si la tendrá por ahí y nos la Sí, pudiese pasar. lo que hemos encontrado es la referencia a la página de Cemo, pero cuando le pinchan no está, no está ni la Sí, va, va. página ni nada, ¿sabes? Porque habrán cambiado la página y no hay. Entonces, pues había ahí una muy buena referencia tanto de vídeo como de audio y ha desaparecido. Pero Pues bueno, yo ya no sé está. si pues los chicos de los volubles no pueden contactar con alguien que tenga esa referencia y nos las pueden pasar por comentan que habrá que preguntar a VJ Spain. Si Claro, lo es que tuviera alguien en y nos la VJC pudiera Spain es pasar donde está. por WeTransfer estaría estupendo, por tenerlo aquí en calidad, porque muy probablemente en algún programa en un futuro pongamos algún tema más de esa referencia. Estaría Sí, bien tenerla. estas son las cosas que llega y te encuentras un muro por el paso del tiempo. Porque lo han Claro. quitado, las páginas web están caídas. Y si no estaba colgado en Archive, pues ya olvídate. Olvídate rápidamente porque no hay manera de encontrarlo. Es una putada. Sí, Oye, además. pues. Sigues, perdona, sí. ¿Y además qué? Sí, además, yo qué sé si te ha parecido que con esto de internet parecía que aquello se iba a quedar para siempre ahí, ¿no? Como la web está siempre, pues uno piensa, ¿no? Aquello no va a desaparecer nunca, va a estar. Y fíjate tú, ¿eh? No, no, Que sí. ahora hay cosas que entras y dices, joder, ¿dónde estaba esto? Coño. No, Sí, no. hay muchísimas páginas web en el label que ya no son, que no existen. Claro, Que si no es va, hay muchas. por Archive, Zene y Sonic Squirrel, Sí. que son, digamos, las plataformas así más tochas, te diría yo que la mayoría de esa música se habría perdido en el limbo de Internet. Y hubiese sido súper complicado, por ejemplo, hacer un programa como este. Nosotros resistimos, por ejemplo, en Miga porque todavía tenemos el servidor y la página web y el dominio y todo, pero llegará un momento en el que o se renueva dentro de unos años o llegará el momento en que digamos, venga, se queda solo en archive y ahí está, ¿sabes? Tampoco. Como ha hecho el 90% de los Netlabels. Lo ha dejado solo en Archive o plataformas similares, Free Music Archive o Sonic Squirrel o Scene. La mayoría ya no tiene ni dominio, ni servidor, ni nada. Sino que esa música está ahí por estas grandes bibliotecas, digamos. Música 400, música 404 ya con el error de internet. Ya no pasa nada. Pero bueno, también está guay, ¿no? Son cosas que pasaron, ya pasaron y tampoco. Bueno,
Está guay también, ¿no? Tenerlas, pero que si murieron, pues ya está, el rollo efímero, el que lo tenga bien y el que no, pues nada, y el que lo disfrutó bien y el que no, pues ya no hay manera. Pero bueno, a lo que estamos hablando, que también aparte que hay muchas cosas. El 5% no encuentra, lo demás lo encuentras todo, ¿sabes? Pero en este caso, pues sí. ¿Cómo decirlo? Nos ha jodido un poco más porque estábamos ahí todas y entonces pues estábamos todas, sí. ¿Sabes? Entonces pues molaba ahí, había un montón de... Hay un tema mío de After Disaster, que es mi AK de hacer música ambient experimental. Es que yo no sé ni qué tema es, ni me acuerdo ni nada, pero cero. Estoy intentando hacer memoria estos días y ni idea, vamos, salvo, pero no sabes qué tema es yo, ni idea. No me acuerdo. Pues nos han pasado los volubles un enlace y el tuyo está aquí, Javi, el de After Disaster. ¡Ah, oh yeah! ¡No me digas! ¡Oh yeah! Vale. Ah, lo voy a poner aquí. Vale, ok. Sí, señor. Venga, pues gracias, chicos, menos mal. Si no fuera por vosotros, ¿dónde estaríamos ahora? Eso, volubles, bueno. Bueno, Santi, continuamos. Un poco del tercio. Pues eso, hemos visto que tu música tiene una carga armónica potente, tiene formación clásica, ¿no? Eres pianista. Y nos gustaría saber, a la hora de producir, qué DAW utilizabas, cuáles eran tus plugins favoritos, cómo producías la música que estamos escuchando. O cómo produces. No hablemos del pasado. Sí. Sí, bueno, ha ido evolucionando bastante, o bueno, evolucionando, cambiando más bien. Yo, mi DAW de primeras fue Logic, trabajaba con un PC y tal, y con Logic trasteaba, y básicamente los plugins usaba sobre todo el sampler que venía de Logic, con librerías que conseguía por ahí, y las retorcía hasta la muerte, hasta llegar a algo que me gustaba, porque de normal las librerías así crudas que me llegaban de aquel tiempo, me caían en mis manos, pues normalmente pues no me gustaba mucho el sonido, pero a base de trabajar, reprocesar, sobre todo pues con mucha reverberación, mucha baja fidelidad, siempre me gusta intentar volverlas como cálidas y tal, pues ese era un poco mi workflow a nivel de sonido y de aplicaciones en ese momento. Luego ya cuando di el salto para dar directo, ya me planteé pues saltar a Ableton, claro. Precisamente Ableton, la herramienta, cuando empecé a conocer a gente que hacía música y música pues orientada a directos, electrónica y tal, cosa que de primera yo nunca me había planteado, pues vi que usaban Ableton y lo vi como una herramienta sobre todo para empezar a conectar con la idea que vas teniendo como muy rápido, ¿no? Enseguida vas lanzando clips, vas creando como a medio tiempo, y se parecía un poco más a lo que yo, a aquello lo que me sentía como haciendo música, que era pues improvisando con el piano, esta melodía me gusta, esta armonía me gusta, me quedo con ella, voy haciendo no sé qué, pues aquello era un poco como llevarlo a otro nivel en la propia herramienta, ¿no? Entonces, básicamente Ableton desde entonces fue el corazón de todo y plugins, pues bueno, ha pasado de todo. Ahora estoy en este momento, bueno, aparte de software, yo hardware no he tenido prácticamente. Tuve un Roland JV 1010, que era un rompler mítico así, con sonidos un poco... digamos, pendientes al rollito New Wave y no sé qué, de aquellas que me regalaron de chaval y tal. Y bueno, a eso le seguí sacando partido, procesándolo y tal, y daba bastante juego. Pero con cosas hardware no trabajé mucho hasta que conocí, salió esto de la Machine, de Native Instruments, sí. Que es, pues eso, la drum box esta, que es no están los sonidos ahí, sino que es por software, pero tiene el interfaz de una drum box para poder trabajar con él. Y ahí la verdad es que me permitió relacionarme con los ritmos de otra manera. Yo creo que ahí siempre me ha costado siempre me han encantado los ritmos, pero siempre han ido como un poco por detrás de lo demás, como medio encajándolos ahí, siempre he tenido un poco esa sensación. Y con esas herramientas sí que vi que
era como mucho más natural meterlo en el proceso ese de composición en el que vas improvisando, vas relacionándote con lo que te va saliendo y demás, ¿no? Entonces esa herramienta a mí me encantó, para mí fue otra dimensión, ¿no? Y bueno, y básicamente ahora pues tengo bastantes librerías de OmniCert, cosas así, de bueno, y varias cosas y tal, ¿no? Entonces, básicamente, sobre todo trabajo con procesando librerías, más que sonidos de sintes como tal, que utilizo más bien para algún bajo. Tengo también algunos sintes fetiche. A mí siempre me han gustado los sonidos para llevar la parte armónica. Sí me han gustado sonidetes como muy puros, como muy senoidales, ¿no? Porque wow, siempre me han gustado esos teclados así. Ondas puras, ¿no? Sí. Sí, como ondas muy puras, así, pero a la vez cálidas, ¿no? Esa especie de pads cálidos que siempre me han gustado para llevar un poco el discurso a la armonía. Entonces sí, eso, no, pues, lo he ido, eso sí también lo he logrado un poquito con sintes, tocando knobs y tal. Y bueno, eso es un poco más o menos las fuentes. Sí, pero perfecto. Que has trabajado mucho en base al software, ¿no? Que también mola un montón del sí. Lo que nos has contado está sí. Guay, ¿no? De que... No has tenido un montón de sintetizadores y tal, ¿no? Porque tu música también suena como muy, muy a sinte, ¿no? Y entonces, pues, sí. Está el rollo de que está hecho todo, pues, eso con el mítico XS24 de Logic, que era el, sí. Además, si tenía el Logic en PC, sería la versión 5.5 aquella que luego ya dejó de efectivamente, pasar. Tal cual. Claro, claro, y esa la trabajo yo también. Que sí. Ya lo compró Apple y ya se fue a la mierda de Windows, pero bueno, y qué guay, muy interesante, tío, muy interesante. Y lo de la Machine, ¿cómo descubriste el rollo de Machine? ¿Pillaste una micro o una grande esa? Bueno. Que hay como hay varios. Yo tengo aquí esta, la pequeña, la micro, la blanca, sí. Esta. Ajá. ¿Vale? Y esta es sí. De puta madre, pero la verdad es que, claro, al ser. No tener ningún potenciómetro, es todo con los putos claro. Atajos de teclado y un poco follón. Claro. Claro, no, yo tengo la 1, que es la primera que salió, sí. Que tiene pues los knobs arriba y tal. Y bueno, voy a dar nombres. El culpable de que la tuviera era, os acordáis, por supuesto, de otros míticos de la escena, Idel, ¿no? Ah, Miguel. Miguel Idel, ¿no? Hombre. Sí. Entonces. Pues fue por Miguel que fui a su casa en Barcelona un día y me enseñó temas que estaba haciendo y tal, y ya cuelo de paso, ir a ver a casa de un productor cómo se trabaja él y cómo se lo monta es la polla, o sea, porque ves que realmente cada uno se... Más Miguel, bueno, Miguel está en otra galaxia a nivel de recursos, historias que se monta, es increíble, ¿no? Sí. Ese es un caso aparte, ¿no? Pero al margen de eso, ir a casa de un productor y ver cómo él ha decidido montárselo, eso solo ya es increíble, porque te das cuenta, tú estás en tu mundo, te has montado tu historia conforme a lo que a tus capacidades o a lo que crees que más te potencia y tal, y luego ves otro que, claro, con la flexibilidad que hay en el software y hardware, se ha montado otra película completamente distinta para hacer música. Y lo flipa muy fuerte. Y eso te flasea, y dices, pero ¿cómo puedo hacer música así? No me lo creo. Y música increíble, además. Claro. Entonces, nada, fui a casa de Miguel, me estuve enseñando cosas suyas y tal, y me dice, mira, este cacharro tal, me he pillado esto, lo Martín y tal. Y digo, hostia, yo sí, nunca tuve hardware, pero no porque tuviera ningún problema con eso, sino porque es caro. Entonces, No, el problema. Entonces, claro, tampoco había tenido mucho contacto con hardware y demás. Y claro, vi eso y digo, hostia, esto para hacer ritmos, porque vi que era todo como vas metiendo, la frase se queda loopeando, metes otro, cambias un knob, tal. Tiene y, un, coño, puedes crear el ritmo. Tiene un flow muy rápido de crear. Sí. Yo os confieso que cuando hacía ritmos antes al principio con mi música, como yo soy pianista, tengo el teclado, hacía pum, pum, cas, pum, 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 cas. Entonces, claro, pasar de eso a tener una groove box donde aquello se va... guardando, vas cambiando cosas, parámetros y demás, pues para mí fue vamos, bastante revelador. Joder, tío, y luego claro. Muy divertido. Sí, es divertido. ¿Y sobre tu formación de piano? Sí, yo vengo del piano porque, pues eso, mi bendita madre que era
que es fanática de la música clásica y demás, me dijo, oye, ¿por qué no te apuntas? Tal, así como si no quiere la cosa, así de pequeñín, No muy sé, pequeñín además. qué guay. Sí, de manera muy, muy precoz me incentivó a eso y tal. Además, ella cuando me ponía piezas de música clásica y tal, y me contaba lo que se imaginaba y demás, o sea, siempre me incentivó un poco a Qué eso, ¿no? guay, tío. Y me llevó a piano, y claro, yo lo que es el piano, todas estas cosas, la armonía que vino un poco después y tal, lo he mamado como muy de pequeñín. O sea, para mí era como un lenguaje muy casi materno, ¿no? Entonces, ahí pues eso, ahí es donde pues me empecé a interesar más que por la ejecución. Yo tocaba el piano, me gustaba tocar, pero ya cuando cumplí algo más de años, dije, joder, es lo que me gusta hacerlo yo, ¿sabes? Aunque sea peor lo que tengo en la partitura, pero me divierto más haciendo yo algo, ¿no? Creando yo Entonces, mi propia melodía mi propia que historia y se me tal, como me ¿no? ocurre en la cabeza, claro. Entonces, de aquellas no tenía, pues no tenía ningún sinte ni nada, y empecé, pues sobre todo hacía música para piano y tal, hasta que un día cayó en mis manos una canción de Ryuichi Sakamoto con sintes, que Wow. es la de esta de Feliz Navidad, Mr. Lawrence, Ajá, sí. y de repente oigo eso y digo, yo quiero hacer esto, tío, yo quiero hacer esto, ¿cómo se hace? Entonces ahí es cuando empecé me empezó a traer el mundo sinte y demás, ¿no? Qué Y bueno, guay. por ahí fue un poco Qué hasta guay. eso. Por cierto, hay un documental en Filmin de Ryuichi Sakamoto, no sé si lo habéis visto. No, 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 no. Que, Hostia, uff, uff, mira, se me pone el pelo de pues lo voy a punta. ver. El documental además habla de esa canción precisamente y habla de todo de su trabajo y todo el rollo de la enfermedad que tiene y todo, es una pasada. Tenéis que, si te gusta Ryuichi Sakamoto, un documental Wow. de casi 2 horas, está en Filmin. Lo vi el otro día y me quedé flipando. Hostia. Sí, muy Pues guay. lo veré, me lo apunto. Sí, es un puto loco como nosotros del sonido. Vamos, es la polla, tío. Increíble, increíble. Pues. Perfecto. Pues bueno, chicos, ¿qué os parece si escuchamos otro tema? Venga, vamos a por De... él. Vamos Pues por. allá. Venga, vamos a escuchar el tema de Persona Isla. Ahora, si quieres, Santi, cuando lo digamos, nos hablas un poco de Persona Isla. Vamos a Venga. escuchar el track que Vale. se llama Hace Bueno del EP Filamentosa, que salió en 2006. Venga, vamos, temarral, otro temarral, vamos por él.
Vale, pues hace bueno, ya que empieza a llegar la primavera, hace bueno. Pues bueno, hemos cogido los visuales de, bueno, he cogido los visuales de la guía de viaje de Vietnam. Y de hecho hay un pequeño glitch en plan dibujito lo-fi como bien me ha apuntado. Y bueno, espero que haya gustado el vídeo y sobre todo el audio. Este es que te deja hipnotizado, te pilla el bucle y no te suelta. La verdad es que muy guay, Ángel, este tema, tío. Ya, Este tema ¿de qué año es? De 2006, vaya. del 2006. Este tema me recordaba antes, hablando de hardware, que me había olvidado que tuve un synth entre manos, el Nord Modular. ¿Os acordáis de ese rojo? Mira. Enséñaselo, ¿Lo Javi. tienes o qué? No jodas. ¡Anda! ¡Joder! Pues ¿sabéis qué versión tenía? ¡Qué guapo! Yo Mi tenía la cinto, versión de. no lo suelto, vamos, mi cinto favorito. No. Joder, pues yo lo solté, tío. ¿Sabes Mal, qué? Pues, mal, mal. no, pero es que yo me compré la versión de rack. Entonces, Ah, claro, el pues eso, G2. no, no. Eso es. Ah, vale, Entonces, okay, la verdad es guay. que me molaba mucho una función que tenía, que era para crear presets, podías como hacer padres e hijos y no sé qué. Por ejemplo, si te molaban dos presets, creabas un hijo y él te mezclaba como genéticamente, por decirlo así, Sí, los parámetros muy para guay. lograr un sonido parecido. Y parecía una chorrada, pero eso molaba mucho porque decía, mira, me mola un sonido que sea entre este y este. Y lo que te lograba el algoritmo ese, solía acercarse a lo que querías. Y en este tema, los pads esos que hacen la armonía están hechos con eso. Qué guay, Y tío, es que se sacaban nota. unas cosas muy guapas. Qué ¿Y sabéis a guay. quién se lo vendí? ¿A quién se lo mal vendí? A A ti. Miguel Lidl, pero bueno, bien aprovechado está, ¿no? Ese Lo tenía ahí. está muy bien vendido, está muy bien vendido. Que está en Claro, sus yo dije, manos, está joder, bien está vendido. cogiendo polvo. Claro, y el tío me dijo, ¿pero de verdad me lo vas a vender por esta mierda? Digo, sí, tío, sí, va a acabar la mejor de manos posibles. Yo sé que lo vas a retorcer. Sí, Qué sí, sí. guay. No, eso en las funciones que estaba hablando de las mutaciones, esas las tiene el G2. Yo tengo el G1. El G1 no Ajá. las tiene. El G1 es como la Ah. primera versión que hicieron, muy, muy. Bueno. El G2 tiene mucho más objetos, tiene mucho más Eso osciladores, es, tiene muy muchas más chulo. cosas. Pero bueno, que con el G1 este. Sí. Impresionante lo que saca, Es una ya. pasada de cinta. Es Es una una pasada pasada. de cinta. Y además que suena gordo, ¿eh? Que suena bien, que dice, hay veces que yo lo pongo aquí en el stream y acapara todos los demás. Es como, vale, Sí, tranquilo, no, tranquilo, sí. tranquilo, dice, tranquilo, yo, Tranquilo, tranquilo. tranquilo, topa a ti, lo pones eso y ya no Vale. puedes poner ni un bombo ni nada, es todo no modular, es la polla, tío. Aquí en el canal somos muy de Klaviyo y muy de Electron también. Y sí que es verdad que ese sinte tiene mucho nervio. Y cuando estás tocándolo, se ve Javi tocándolo y parece que no se acaba nunca. O sea, tiene ese potenciómetro cada vez que se mueve, como que eso es, que tiene mucho nervio y evoluciona y muta. Es decir, tiene un sonido muy peculiar y somos muy fans de Klaviyo. Sí, yo lo que estoy haciéndome ahora con los. Me hago a lo mejor un patch, ¿vale? Y con Max for Life o con Max me intento hacer la historia de la mutación. Es decir, asigno todos los CC a los parámetros, le pongo randoms y ya me creo yo un patch ahí medio. Intentando emular lo del G2, porque el G2 sí lo he catado yo, Claro. porque. Vamos, el G2, si queréis probarlo, hay una demo funcional en el que podéis probar lo que es el interface y todo y funciona y tiene la parte esa de las mutaciones. Aunque no tenga el aparato, puede utilizar el software y funciona de puta madre. Y es brutal, tío. Klaviyo, la historia, vamos, yo no sé por qué dejaron de desarrollar este sinte, porque vamos, tiene un futurazo que no veas. Está ya descatalogadísimo, vamos, no sé si lo sabes, pero eso ya Sí, no. Sí. hostias. O Sí, sea, si eso lo ya. llevo a conservar en bitcoins, ¿cuánto tendría, tío? Sería rico a lo Buah, mejor, sí, no, además ¿no? está muy. Yo no sé, Miguel pero. ahora estará, tío. Sí, yo lo he estado mirando. Bueno, yo los tengo en el eBay, tengo una búsqueda de estas de que te saltan y te dice, hay un G2 en el Worldwide, ¿no? Que te sale en cualquier punto del mundo. Y por menos de 2.500 euros no encuentras uno. Ya. Los que Normal, son de normal. tecladito, el rack es más barato, pero los que vienen Sí, el G2 el con rayo el más barato teclado siempre. son 2.000, 2.500 Wow. pavos. Y dice, uff, madre mía, eso es lo que hablamos.
El problema. El problema del hardware, sí, claro, sí. Claro, tío. Que no es que esté caliente, ni que deje de funcionar, ni que nada. El problema es... Es tripli-pli-pli, ¿no? Claro, tío. Muy pobre, tío. Pero qué guay. Además, me fíjate ese tema que es tan, tan chulo y que tiene esa potencia, que tenga ese, esa, claro, ese rollo del modular, tío. Se nota ahí. Se nota la chicha, se nota el calorcito en el tema, tío. Sí. Sí. Y Santi, cuéntanos sobre Persona Isla, porque este track está dentro del EP que publicaste ahí. Háblanos un poco, porque creo que también estaba dentro del proyecto de Persona Isla, ¿verdad? Persona Isla lo creé con Diego García, que Diego García es un compañero mío de cuando estudiaba y tal, en la uni, que éramos uña y carne y seguimos siéndolo ahora ya a la distancia. Lo curioso es que, bueno, él era prácticamente quien me incentivó un poco a escuchar otro tipo de música y tal. Yo era un chavalín de Mallorca con poco acceso a otras músicas, no existía internet y tal. Entonces me fui a Valencia a estudiar, conocí a otra gente. Y Diego fue, por ejemplo, la persona que me dijo por primera, mira, escucha esto, y me dio un disco de Autecre. Bueno. O dice, mira, escucha esto. Boss of Canada, nada menos, o sea, nada más y nada menos, este tipo de cosas. Este tipo de personas que te dice pim, pam, pum, luego ya sale Napster, no sé qué, y ya te vuelves loco, ¿no? Año 97, 98, por ahí, ¿no? Entonces, pues, con él tenía esa relación, siempre, él también hace música, y siempre hemos estado en esa línea de hacer algo y tal. Resulta que nos reencontramos en Madrid, por aquella época, porque él se había quedado en Valencia y tal, y él luego se vino a trabajar en Madrid. Y pensamos en esto, en desarrollar un label así nuestro y bueno, como en una línea un poquito más, como más melódica, ¿no? Más orientada a melodías y tal. Y salió Persona Isla, que serían publicaciones, pues yo creo que muy interesantes. Publicamos a Macroeconomics, uh-huh, a Strand. Correcto. Y bueno, la verdad es que teníamos trabajo de un fotógrafo mexicano que se llamaba Jaime Martínez, que es muy bueno, y que fue fotógrafo oficial de la cantante Mía en su momento y tal. Hostia. Luego despegó por ahí, le perdimos la pista y tal. Sí, sí, sí. Y nada, pues otra bonita historia que surgió ahí, la verdad. Perfecto. También sacó algo, me parece, Liebe Horing, ¿no? Y alguna cosilla más que tenéis, sí, por sí, ahí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Sí. Pues nada, chicos, vamos a escuchar otro tema si queréis. Vamos a escuchar, en este caso es un tema que salió en un recopilatorio que organizó Flow.es, que era la filial de Flow, un cine dedicado a la música en el label. Ellos hicieron un recopilatorio que se llamaba Música por la Paz. Y bueno, ahí había un montón de temas, cada uno de los temas pues tenía su mensaje. Y el track este, es que tiene, a ver, es que a mí el catalán no se me da muy bien, la verdad. El nombre tiene tela. Canvi progressiu en els prioritats d'uns dels recursos econòmics i humans. Saps ho has dit fenomenal, fenomenal ho has dit. Ho has dit fenomenal. No, yo soy bilingüe, que yo, claro, yo de Mallorca... Por eso es Mallorca. Pero... Bueno, mallorquín, catalán. Catalán. Bueno, se va a enfadar si digo eso. No he dicho nada. Borradme. No, pero... no, sin meterme en marros y tal. ¿Cómo era el título? Cambio por... Era... Cambio... A ver si lo encuentro. Pero lo pongo en la pantalla, sí. Que no, se ha perdido del doc. Sí. Cambio progresivo en las prioridades de USDEL de recursos económicos y humanos. Sí, cambio progresivo en las prioridades del uso de los recursos económicos y humanos. Eso no... Correcto, cada tema llevaba un mensaje, ¿no? Digamos que fueron ellos los que, sí, le pusieron nombre a nuestros temas, ¿no? Porque ahí también, en fin, colaboramos nosotros, había mucha gente metida. Sí. Y pues así se llama el tema que vamos a escuchar. El vídeo lo ha hecho Jordi Cavestani, que es uno de los videoartistas que ha colaborado con nosotros en esta convocatoria.
y ahora os vamos a pasar también los enlaces por si queréis visitar sus redes. Y desde aquí muchas gracias a Jordi por la colaboración. Nos comentó que no iba a poder estar, pero nada, cuando nos vea en diferidos, en diferido o en offline, le agradecemos de verdad desde aquí el trabajo que ha hecho. Muchas gracias a todos los que ya vais mandando vídeos para la convocatoria y genial, el vídeo está súper chulo. Vamos a ponerlo, a ver, vamos a por él. Gracias a Jordi Cavistani.
Vale, estamos ya, chicos. Muy, muy guay este vídeo que nos ha mandado. ¿Qué os ha parecido el vídeo? El vídeo muy chulo. El vídeo que nos ha mandado Jordi, sobre todo las partes que tenía al principio y al final ahí, que parecían eso, que parecían nubes y que mezclaba imágenes. La verdad es que nos ha gustado mucho el vídeo de Jordi. Acaba de llegar Blanca también. Bienvenida, Blanca. Bienvenida, Blanca. ¿Qué tal? Que también ha colaborado con un vídeo para el tema que escucharemos al final, el feat de Queen. Así que nada, bienvenida. Sí, sí, tenemos colaboradores. Oye, pues seguimos con el siguiente tema, si os parece bien, ¿no? Vamos a escuchar Titanium Tears, que también es de Last Membrane. A mí me gustan todos los discos pero de Santi, pero vi como una línea ascendente, sobre todo, como que cada vez los temas iban mejor empacados, más equilibrados, que ya es difícil, porque todo, digamos que desde el principio tenía ahí su calidad. Y yo te quería preguntar antes de ver el vídeo, Santi, ¿eres una persona especialmente, como decimos aquí, mijita a la hora de publicar? ¿Sabes? Porque yo, por ejemplo, yo escucho temas míos que suenan a lata cuando por aquella época, y sin embargo tu obra tiene un montón, aparte de que una obra muy coherente, ¿sabes? Digamos que el nivel es muy alto, es muy consistente. ¿Eres una persona especialmente puntillosa a la hora de publicar algo, o las cosas te salían y tal que así las publicabas? Puntillosa para publicar no, pero para terminar un tema sí. Es decir, es como que realmente hay veces algunos temas que los veo y digo, joder, tendría que haberlos, no sé qué músico decía, que decía, los temas no se terminan, se abandonan, ¿no? Entonces, me empeñaba en terminarlos. Es decir, por mis cojones que esto va a salir como yo creo que debería. Luego no lo lograba, obviamente, porque nunca, al final nunca, siempre dice, bueno, yo qué sé, nunca lo es imposible. Es imposible, pero sí que es verdad que yo, en el resultado no sé si se verá o no, pero sí que es verdad que yo con los temas he estado, pero puedo haber estado 2 o 3 semanas atascado con una melodía o con un paso a una armonía con el mismo compás, 2 o 3 semanas. Entonces, ya sé que es un poco de trastorno obsesivo compulsivo, pero porque no podía avanzar, me quedaba atascado. Digo, es que esto no lo he resuelto, no he conseguido resolver esto. Y hasta que no conseguía más o menos salir del barro que yo mismo me había creado, pues, del atasco, pues no terminaba. Entonces sí que estoy puntilloso en eso, en meterme los temas. Y a veces yo creo que algunos pegan un poco de recargados o de que se nota que los estrujaba ahí diciendo, por favor, saca lo que quiero decir, ¿no? Entonces, yo veo algunos temas del pasado un poquito así, un poco demasiado estrujados, y si se hubieran dejado un poco más, con más libertad, sonar así y tal, simplemente un poco más loopeados y tal, dejarlo como un poco fluir, pues igual alguno sí hubiera estado un poco mejor. Y el lado positivo a lo mejor es ese que tú dices, que sí que es verdad que los temas más o menos tienen un nivel más o menos de exigencia unos con otros similar, sí. Qué guay, claro, que nunca, sí, nunca sabes cuándo terminar y decir, vale, a lo mejor tiene una idea en la cabeza y ya la por lo menos me pasa a mí, ¿no? La da por vencida porque dice, no, es que llevo ya 2 semanas dándole vuelta al mismo loop y ya es que quiero terminarlo, ya lo aborrece, lo aborrece al final, ¿no? Una cosa que sí veo y que yo utilizo mucho, que a mí me sirve de vara de medir, es que, por ejemplo, tus temas, que hay temas que estamos escuchando tuyo que tienen 15 años. Sí, no, Santi, totalmente, vamos, que estamos hablando 15, de... O sea, 15 años y han envejecido súper bien. O sea, yo los sigo escuchando, me siguen sonando frescos, me siguen sonando actuales, algunos atemporales. O sea, que es música que ha envejecido súper bien y, como te digo, es una buena vara de medir a la hora, cuando echa la vista atrás, ¿no? O el oído atrás, en este caso. Bueno, vamos a ver Las Membranes. Vamos a escucharlo. Este es Titanium Tears, del mini álbum Las Membranes, que ya hemos puesto Titanium, Las Membranes, y ahora vamos a escuchar Titanium Tears. Exactamente, de la escala 16. Vamos a por él, es el 8. Thank you.
Mierda, F. Espérate, que eso no somos nosotros. Ahora, perdón. Ya estamos aquí. Oye, muy guay, ¿eh? Pedazo de temarral. Desde que estaba ahí mirando otra cosa y fíjate, se ha colado. Pero mira, ya estamos en pantalla. Uno, dos, tres, ahora. Vale, Santi, muy, muy guay este tema, ¿eh? Muy, muy, muy chulo. Gracias, muy muchas gracias. Chulo. Correcto, este tema además tenía... Estamos hablando de cosas ahí. Sí, salva. No, no, que eso, que simplemente iba a comentar detalles, pues eso, que el tema que la guitarra, ¿sabes? Ese vocoder que tenía ahí en los agudos, en fin, detallillos técnicos, pero que nada, cuéntanos. No, que os iba a decir que supongo que a vosotros os pasa lo mismo, que cuando veis temas así de hace tiempo es como si fuera un álbum de fotos, ¿no? De, te empiezan a venir cosas que te pasaban en ese momento y tal, es increíble esa sensación, la verdad. Hacía tiempo que no escuchaba esto y de repente me he acordado de cosas en las que no había pensado hace muchísimo, cosas importantes también. Qué guay. Bueno, sí, nosotros, no, pues no. Ya te digo, lo que decíamos al principio del programa, nos pasa todo el rato porque son sonidos de hace muchos años y referencias de hace muchos años, no solo con nuestra música, sino con la música de los demás también. Y sí te evoca pues esos sentimientos, escenas, recuerdos, buenos momentos, malos recuerdos y de todo, tío. Es como una fotografía, la has definido súper bien. Sí, sí, un álbum de fotos. Además todos los que tenemos así una relación con la música así intensita y tal, debemos tener algo ahí en el cerebro que de un sonido de repente nos dispara como un árbol de imágenes, de cosas y de historias como muy, muy automático. Sí, sí, sí. Totalmente, sí. En plan, sí, muy guay, muy guay. Oye, Grisopa, yo tengo una pregunta así que no está en el guión, pero te la digo. ¿Tu proceso creativo a la hora de que cuando tú te pones a crear, cómo son? ¿Tiene algún...? Sí, yo que siempre pregunto lo mismo, pero lo pregunto a todo el mundo porque me interesa mucho. ¿Tiene algún tipo de ritual o tienes que hacer alguna cosa especial o simplemente te sientas y te pones a crear o cómo va la cosa? Proceso creativo. A ver, de normal yo, con lo que me gusta sentarme es, o la mayoría de canciones salían de estar en el teclado, con mi teclado, con algún cinta que me guste y tal, o simplemente navegando por presets, probando uno, probando otro, y sobre todo en el proceso este, lo que pasa es que estoy un rato hasta que me meto en algo que pueda ser, pueda dar lugar a una canción, ¿no? O sea, el ritual siempre ha sido un poco este. Antes hacía me metía a oscuras de la habitación y estaba horas ahí intentando hacer cosas, ¿no? Y las iba salvando y tal, ¿no? Como intentando privarme sensorialmente de cosas. Antes me obsesionaba un poco más con eso, ¿no? ¡Qué guay, tío! Porque decía, coño, porque yo tenía esa sensación de decir, porque a veces me siento aquí al piano y solo hago mierdas y otro día me siento y sale algo que sí que mola. Digo, ¿por qué? O sea, algo... ¿No puedo controlar yo eso, activarlo de alguna manera? Pues no, no se puede. No se puede, totalmente. No se puede. Lo que pasa es que yo, en mi ilusión de control máximo de todo, pues creía que iba a encontrar un botón de on para venga, saca un tema, ¿no? No lo hay. Y me hacía cosas del estilo de esas de un poco de privación sensorial para meterme un poco en la música y tal, y que solo exista eso. Y entrar un poco casi como entra el secuenciador, el loop, ¿no? Pues que tu cabeza entre como el loop también, estás tú también el loop y tal, ¿no? Entonces ese era un poco, también partir mucho de la armonía, esto sí se nota, ¿no? Sí. Mi punto de partida un poco lo que más me motiva a hacer una canción es de repente encontrar alguna progresión que digo, hostia, aquí tal, no sé qué, tal. Luego ya eso cambia un poco, luego ya a lo mejor ya más la inspiración vino de algún prese de sinte, incluso hay veces que de algún ritmo que de repente digo y tal, un poco... O de algún ruido, no sé. Sí, algo. Pero que, bueno, más o menos eso. Guay, algo que escucha en un momento y dice, hostia, ahí. Sí, eso es, un activador. Claro. O incluso te diría hasta un sample de una película de un no sé qué. Que, hostia, este sonido, si lo habéis visto de aquí, ¿por qué no siguen loopeando esto? Y porque este sonido claro. Mola mucho para hacer algo, ¿no? Entonces lo coges ahí y haces algo con eso, ¿no?
Sí, porque es como lo que tú dices, no hay un botón. Es decir, ¿por qué un día me tiro aquí 3 horas dándole vuelta a los luz y quiero meterle fuego al ordenador? Y otro día llego y hago un bombo no sé qué y dices, me ha salido. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Y sale fácilmente, ¿verdad? Es sí, muy sí, curioso. Efectivamente. Bueno, como decía Picasso, la inspiración me pilló trabajando, ¿no? Sí, algo así, ¿no? Eso es, efectivamente. Sí, la inspiración llega en un momento dado, pero la inspiración llega trabajando. Y cuando tú trabajas mucho es cuando la inspiración no hay una musa que aparece. No, hay que trabajar y darle... Y ser constante, que es lo que yo creo. Pero bueno, cada uno tiene su manilla y sus... Eso, sus procesos creativos, sus rituales, ¿no? Y el tuyo era pues ponerte un poco ahí en la oscuridad para privarte de todo lo demás. Eso es súper curioso, tío. Qué guay. Sí. Mola un montón. Pues nada, ¿escuchamos otro temita, chicos? ¿O qué? ¿Algo venga, más que vamos allá? No, que es curioso. Estaba pensando eso, que lo curioso que los procesos creativos, vamos, porque ya te digo, ya hemos hablado ya con gente y es que de verdad que es que habla y cada uno es... Cada maestrillo tiene su librillo. Cada o sea, tiene su que son cosas totalmente alejadas la una de las otras y es interesante, la verdad. Sí. Oye, pues vámonos otra vez con Miga. Vamos a otro recopilatorio, el integral. Y el tema se llama Greeting Every Strange Walker. Y. De 2009. Vamos a ponerlo, ¿no? Vamos a ver la portadita. Correcto. Os pongamos la portadita a este vídeo. Ahí va. El Miga 30, este es el tercer recopilatorio, así que ya llevamos unos cuantos. Vamos a por él, ¿vale? Venga, vamos a escucharlo, que este también está muy chulo. Y el vídeo, ya veréis. Thank you.
Ahí estamos, vale. Oye, genial este tema, ¿eh? También. Como pues todo, que, ¿no? Gracias, que gracias. Todos los temas, no hay ninguno que ponerle una pega, no te podemos poner pega ninguna. Mira que nos gusta poner pegas, ¿sabes? Pero es que estaba aquí en plan ya. El chaval no te deja. Buscándole la huerta de mi manera, ¿sabes? En fin. Bueno, Santi, antes de acabar, nos gustaría hablar un poco de Escaparatech. Santi, además de músico, pues nada, es ingeniero en telecomunicaciones, tiene un doctorado en el ámbito de la instrumentación electrónica, es profesor de ingeniería electrónica y bueno. Esto viene un poco al hilo de Escaparatech, sobre todo para que ahora nuestros oyentes entiendan un poco cómo qué es este proyecto. Cuéntanos, Santi, ¿qué es Escaparatech? Bueno, pues Escaparatech nace de Ángel Galán y yo, que nos conocemos precisamente en la escena de los Netlabs. Ángel Galán, uno de los capos de la escena. Y pues nada, un día hablando y tal, pues planteamos un poco unir un poco su creatividad y su arte relacionado con el diseño de experiencia y demás, y el diseño en general, con la parte esta mía de ingeniería, de interactividad, que hay muchas posibilidades y tal, y que yo tenía un poco en un cajón, porque claro, ser profesor está guay, a mí me gusta mucho, pero si luego no ejerces tu profesión de ingeniero, parece que tienes cosas ahí metidas en el cajón que sabes hacer y no le das salida, ¿no? Entonces, vimos ahí charlando y tal, una posibilidad de unir mundos, ¿no? Y hicimos esto de Escaparatech, en el que, pues, somos un estudio en el que estamos orientados a lo que se llama diseño de experiencia. Es una palabra un poco amplia, ¿no? Pero nosotros, sobre todo, a lo que nos hemos enfocado un poco dentro de este diseño de experiencia, aunque hemos hecho proyectos en distintos ámbitos, por lo que más se nos ha conocido es por el tema de gastronomía experiencial, que es una disciplina un poco particular en la que combinamos gastronomía y tecnología para crear experiencias en las que comer se puede hacer de una manera distinta, sorprendente y demás, ¿no? Para poner un ejemplo concreto, porque esto parece todo como muy abstracto y tal, uno de nuestros productos estrella es el llamado jamonchelo, ¿no? Es un jamón en el que el cortador, al cortar jamón, pues va disparando notas de un chelo y con luces y demás, hay una caja ahí, entonces va cortándote el jamón y vas oyendo pues una suite de Bach tocada por el mismísimo Rostropovich y vas comiéndote el jamón y tal, ¿no? Entonces, bueno, ideas de ese estilo tenemos muchas, pero bueno, esta que sirve un poco de presentación para lo que hacemos, ¿no? Entonces, ahí hemos podido unir pues muchas facetas nuestras, ¿no? Porque también hemos colado música muchas veces nuestra y tal. Y hemos mezclado un poco todo, ¿no? Comida, ingeniería, creatividad, diseño, música, ¿no? Todo como en un empaque. Y la verdad es que, bueno, es un proyecto en el que estamos bastante inmersos y bastante contentos con cómo está funcionando. Súper interesante, vamos, o sea, a ver, estoy frito por ir a ver el jamonchelo, y que nos podamos tomar una cervecita y, en fin, que vuelva esto un poco toda la normalidad, ¿sabes? Y la verdad es que suena súper interesante. El jamonchelo, y ahora lo que nos has comentado al principio, ¿no? Que ahora por el tema del COVID pues lo tenéis un poquito abandonado, porque hay que tocar todo y no es plan, ¿no? Sí, parte de nuestras experiencias de gastronomía están relacionadas con tocar. Y ahora, pues claro, con el tema COVID es complicado, pero tenemos bastantes ideas ahí y ya algunas completamente desarrolladas. Por ejemplo, tenemos un pisador de uva en el que pues tú te metes en una barrica de estas donde supuestamente pisaban uva, te metes tú y lo que estás es pisando un stepper de estos de hacer deporte, y en una caja en la que hay un grifo, pues a medida que pisas se te va llenando el vino. Entonces, mientras mueves el stepper, vas simulando la pisada de uva y sirviéndote el vino. Entonces, como experiencia interactiva, pues claro, son también estas experiencias que a la gente le hacen relacionarse con el producto, en este caso el vino y el jamón, como de otra manera, ¿no? Yeah. Luego son experiencias también como muy virales, que la gente las sube y tal. Pues eso, claro, a las marcas les interesa ese tipo de enfoque, ¿no? De este tipo de relación distinta con sus productos. Y este lo puedes patrocinar, o lo patrocina Nike o te lo patrocina Don Simón.
Eso es. Es el sueño de cualquiera de los dos. El sueño del runner borracho, tío. Es increíble, me encanta. O sea, runner borracho. Lo mismo te, claro, los dos te patrocina el jamonchelo Stradivarius que Joselito 5J. Eso es. Hay muchas posibilidades ahí, ¿eh? Es muy amplia la gama. Hay posibilidad. Abre el abanico. Es que, claro, ahí. Efectivamente, al mezclar mundos opuestos, se crean unas relaciones estrambóticas. Que bueno, que eso también es lo divertido de esto. O sea, es muy divertido, la verdad que sí. Sí, señor. Súper interesante, la verdad. Oye, qué ganas de ir a verlo, estaría guay. Solo así en Madrid, en algún sitio, ¿no? En el espacio que. No me acuerdo, nos dijo Ángel el espacio, ¿cómo se llamaba? No sé si lo hacéis ahí o lo hacéis en otro sitio. Bueno, esto que hacemos normalmente lo hacemos orientado a eventos. Entonces nos han salido varios eventos relacionados con esto. Y bueno, sobre todo como caterings o también eventos en los que pues que quieran mezclar tecnología con este tipo de historias y tal. Vale. Pues ahí ha tenido cabida. Vale, que no es una cosa que hacéis puntualmente, sino que vais haciendo eventos y vais vendiendo la moto, como el que dice, claro. Sí, eso es. Muy bien. Pues nada, mucha suerte con el proyecto y ve mandándonos cositas y ve mandándonos fotos de jamonchelo y borracho runner y todo, tío. Borracho runner, tío, me encanta. En fin. Bueno, oye, chicos, ¿qué os parece si escuchamos ya el último de los temas que tenemos preparados? Vamos a poner. Venga, vamos a ver. Bueno. Pues nada, el último es... Perdóname, que se me ha saltado. Iba a poner la cara, tú le he puesto el vídeo. Ahí. Venga, sigue, salva. Pues nada, decía que pues por cerrar el círculo volvemos a plataforma y volvemos a un no sé si llamarlo recopilatorio, varios artistas, muy especial, porque fue una especie de regalo, ¿no? Lo podemos llamar así, ¿no? Cuando nuestro amigo Rec fue Recover Flow, fue padre, y nada, ahí os juntaste ahí un grupo de artistas, amigos, y le hiciste ahí este regalo, ¿no? Qué mejor regalo. Y dentro de este recopilatorio, que es de 2017, se llama A Gift for Recover Flow, y que de la plataforma LTW, está este tema que vamos a escuchar, que es Feed the Queen. Decir que el vídeo nos lo ha hecho Blanca Regina, a la que agradecemos enormemente también que haya querido colaborar en la convocatoria, y que nada, vamos a escucharlo, si os parece. Venga, os dejamos los enlaces y la biografía de Blanca, que nos lo ha mandado por ahí por el chat para que lo leáis, y veréis qué vídeo más bonito y más chulo nos ha hecho. Vamos a por ahí. Ahora sí que antes me he equivocado. Thank you.
Vamos para allá, que estamos aquí con los troleos ya. Oye, muy guay el vídeo, Blanca Regina, muchísimas gracias por habernos enviado el vídeo de Feed the Queen para la convocatoria. Y nada, deciros a que las convocatorias van a seguir abiertas de vídeo, como no solamente van a ser para este programa, sino que para marzo tendremos otra y ya os informaremos. Así que vamos a ir haciendo la convocatoria que esté abierta todo el rato, que no sea solamente para un programa. Así que toda la gente que quiera hacer vídeo creaciones, pues nos pueden enviar, y que quiera participar, obviamente, pues nos manden ahí pues vídeos, creaciones, lo que apetezca. Así que muchísimas sí, gracias sobre... Blanca, de verdad, ha sido un placer tenerte ahí, y muy bien, muy bien. Estamos muy contentos porque hemos recibido unos cuantos vídeos y es un pasito más adelante en el programa para ir captando otro tipo de contenidos que no sea solamente música, ¿no? Como lo veis. Correcto, y sobre todo que en realidad, como bien dice, es un pequeño paso porque seguimos queriendo contar con gente para hacer el programa, pero sobre todo decir que no hemos tenido tanto tiempo como nos hubiese gustado. Y que sí, vamos a intentar que la próxima vez la gente que se encargue de hacer los videoclips tenga más tiempo para hacerlo. Sí. Ha sido todo como un poco asalto mata ahí en plan atraco. Así que nada, para la próxima vez vamos a intentar ponerle un poco más de tiempo, que por lo menos tengan un mes para trabajar. Y bueno, esperemos que poco a poco la convocatoria vaya ganando fuerza y cada vez tengamos más colaboradores como Bianca, como Jordi Cabestani, como Los Volubles. Es decir, como la gente que ha querido colaborar para este programa. Muy bien. Bueno, Santi, hemos llegado al final de los programitas. No tenemos ya más temas para poner. Ha sido un placer. Muy bien, pues está fenomenal. Sí, ¿no? Sí. O sea, ha sido un placer tenerte, tío. Ya teníamos muchas ganas de traerte porque, ya te digo, hemos puesto ya bastantes temas tuyos. Y vamos, un placer, tío. Una locura de música. Todo súper, vamos, es que no tengo palabras para definir. Pero muy bien. Hemos pasado muy bien. ¿Ha estado a gustito o qué? ¿Ha estado bien? Yo, bueno, primero de todo, dar las gracias de corazón, chavales, porque más homenaje que se puede hacer a mi trabajo que este no me lo puedo imaginar. Muchísimas, muchísimas gracias. Y luego daros la enhorabuena porque el programa, el formato, las iniciativas que tenéis en relación con música libre, el convocar a gente de otras artes y demás para que participen, el streaming, el contacto directo que tenéis con la gente, me parece una iniciativa maravillosa, ¿vale? Entonces, enhorabuena, de verdad, y así con esto, porque se lo está petando y lo va a petar más, ¿vale? Con razón. Bueno, pues Santi, yo por mi parte decirte que de verdad que, como dice Javi, estábamos deseando tenerte aquí en el programa, que sí, ha sido un auténtico placer escuchar música tuya y repasar tus trabajos contigo aquí, echar un rato de charleta, y que la verdad es que te lo agradecemos de corazón. Sí, además que fue de los primeros nombres que nos surgieron para cuando empezamos a rumiar, ¿no? El traer invitados, ¿no? Salió Crisopa, uno de los primeros. Correcto. Aprovecha, pues Crisopa molaría, y mira, aquí lo tenemos. Qué guay. Pues encantadísimo, muchísimas gracias, chicos. Perfecto. Pues nada, chicos, nos vamos ahí y nada, recordaros que podéis suscribiros al canal también si queréis, os podéis suscribir con el Amazon Prime si tenéis Amazon Prime, que no os cuesta nada y a nosotros nos ayudáis a seguir creando contenido en el canal. Y recordaros las redes, estará subido en el podcast, que podéis encontrar el podcast de Audio Atalaya, lo podéis encontrar tanto en iVoox como en Spotify como en iTunes y en todas las plataformas de podcasting. Y ya está, despedirnos, agradeceros a todos, muchísimas gracias a toda la gente que ha estado en el chat ahí dando la brasa dando ánimo y dando caña. Y nada, un abrazo muy fuerte, nos vemos en el siguiente, que será en marzo, no me acuerdo el día, pero bueno, ya informaremos. Eso, si queréis ver la información de todo el
la parrilla de Audio Atalaya, os vais a la página web de www.audioatalaya.net y ahí vamos poniendo todos los nuevos programas, que hemos tenido nuevas incorporaciones y la verdad y es más, que vamos para adelante. Y más que se viene. Más que se viene. No vamos a cenar porque no queremos hacer spoilers, pero más que se viene. Sí. Así que nada, yo me despido desde aquí, desde Abu Dhabi. Les recuerdo a la gente que el workshop para la evasión de impuestos y tarjetas Black, que lo está dando el Rey Emérito, sigue abierto. Vale. Así que venirse para Abu Dhabi, que vaya a aprender un montón. Estoy aprendiendo un montón porque el Rey Emérito es un crack en esos temas. Y desde aquí, ¿sabes lo que te digo? Desde aquí me despido. Y así que Javi, un abracico. Santi, mil gracias otra vez. Se os quiere. Cuidarse mucho. Venga. Adiós, chat. Un beso. Un besico desde Andorra. Nos vemos. Adiós. Chao. Adiós.